Algunas de las calles y avenidas más importantes de Morelia se han deteriorado gravemente por el surgimiento de los baches que han ocasionado las lluvias registradas en las últimas semanas. Por ese motivo, Provincia realizó un recorrido por la ciudad para constatar las malas condiciones en las que se encuentran algunas de las vialidades de la capital michoacana y brindó a los automovilistas su opinión al respecto. De acuerdo al presidente de Trabajo Reporteil, donde urge una reparación y mejoramiento de sus carpetas asfálticas en algunas zonas del poniente y norte del libramiento de Morelia, así como la avenida Siervo de la Nación en la colonia Lomas del Valle. Es de mencionar que el secretario de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura de Morelia, Juan Fernando Sosa Tapia, anunció hace unos días que se destinaron más de 20 millones de pesos en la atención de esta problemática. Los ciudadanos encuestados coinciden en que la capital del estado se ha caracterizado por tener baches cada año durante la jornada de lluvias. Por tal motivo dijeron que es momento de que las autoridades inviertan más en la pavimentación de las calles y avenidas.